Este es papá ocho, así se queda. Hola, bienvenido a un nuevo video. Hoy nos vamos a cocinar papá ocho. Aquí tengo un poquito de cuero. Para hacer el papá ocho, primero toca hervir el cuerito. Luego nos vamos a pelar papitas. Es pepa también, con pepa sí hace papá ocho. Ahora sí. Voy a poner cuerito para que cocine. Voy a dejar tapadito para que cocine breve. Ahora sí. Mientras tanto, voy a pelar papa. Mi mamita sabía comprar papa ocho. Me llevaba a oír misa acá en Otavalo, iglesia de Jordán. A mí me gustaba solo Jordán, nomás Zabalesca no me gustaba, porque ahí santito medio feo tenía ahí, tenía miedo, y entonces no puede acercarse. Ahí que iglesia de Zabalesca, santo tan verde, verde, caras verde, verde, rojo, rojo. Viendo así que me da miedo, no puede acercarse. Para es que Jordán nomás sabía llegar cada rato. Ese tiempo, pero ahí cuando salía en misa me daba comprando papá ocho. Una tita sabía vender en Ajuirita. En el lado mismo vendía una señora también choclomote. Con choclomote, con papá ocho me daba comprando. Eso comía yo cada domingo, pero ahora que yo mismo ya hago papocho, ya no compro tanto también. Me depende, nomás compro cuando no cocinaba nomás. Ya traigo lavadito. Ahora sí voy a poner. Hasta que cocinen las papas y cuero, voy a moler achito y comino para poner en que verás. Aquí estoy moliendo achito y un poquito de comino para mezclar con pepa de sambo para hacer papa ocho. Estoy poniendo poquito de agua. Así es. Este voy a poner aquí, este platito. Luego nos vamos a moler en la pepita de sambo. Ya tengo tostadito de pepa. ¿Quieres comer? Yo voy a ocupar sal de grano. Este sal de grano que moliendo. Cualquier grano que cocinamos sabía moler en piedra para embarrar. No conocía el refinado que dice ahorita. Solo moliendo en piedra nomás utilizamos salsita. Otros a vuelta había jorma cachi que dice, sal de jorma. Jorma cachi. Hace tantito, hace piedra, así, así, así estadito. Esta vuelta como panela sabe raspar.
de repente una mole más de grano, vuelta. Otro sale, había jormacachi. En quichua habla jormacachi. No sé, en castellano cómo hablaros, nosotros decíamos jormacachi. Eso raspaba así, como panela. Porote, mote, cualquier grano, pero así. Y ahí empezó así. Voy a poner poquito de agua. Aquí estoy molido. Este lo voy a poner en ollita. Esta ollita nos toca hervir poquito. Con cebollita. Ya acabé de moler pipitas. Voy a ver cueritos y estarán. Ya está cocinado el cuerito, ahora nos vamos a sacar que se fríe para pedaciar. Ahora sí nos vamos a mezclar un poco de aceite. Y pepita de sambo. Voy a poner cebollita. Parte de arribita y verdecita. Aquí tiene saborcito, se sale. Este nos vamos a hacer hervir. Luego ya ponemos cuerito, papa. Ya. Así nomás. Nos vamos a ver papitas. Ya está cocinado. Nos vamos a poner para que hierve cebollitas. Apenas que hierve nos vamos a poner cuerito y papita. Ya está cortadito cuerito, ya está hirviendo pepita también. Así se queda. Ahora sí nos vamos a poner papita. Ya está hervido, hervidito ya, con cebollita molido, pipitas. Aquí voy a poner para que queden papocho. Esto hay que hacer así. Este es papocho, así se queda. Ahora sí voy a comer la pocha.
Así voy a comer papocho. Ahora no me escapará de ver. Así harás papocho. Alguien que todavía no puede cocinar aprenderá nomás, ¿no? Nos vemos otra vez y chao.